Buenas. Ahí. Está bueno prenderlo. Buenas tardes. Vamos a hacer rápido el cierre del hackathon de DNS. Para recordarles, los que no participaron de la actividad, el lunes comentamos que los invitamos a participar en una serie de actividades donde iban a tener que configurar servidores de DNS en distintos roles, recursivos, autoritativos, firmadores ocultos, etcétera, etcétera. No tenían por qué hacerlo todo, cada uno podía elegir un poco las cosas que eran más de su interés. Y bueno, acá estamos para anunciar resultados y ganadores. Bueno, estuvimos revisando todos el trabajo de todos los que participaron. Tuvimos 21 participantes en el hackatón. De esos 21, vamos a mencionar a los, reconocer a los 4 que avanzaron más en todas las tareas que estaban ahí planteadas. Y después, bueno, le vamos a dar un presente simbólico a los dos que completaron más, que avanzaron más. Los 4 que completaron casi todas las tareas son los grupos, el que tenían el grupo 4, el grupo 5, el grupo 8 y el grupo 10. ¿Sí? De esos, el que tenía el grupo número 5, Carlos Guzmán, fue el que completó casi todas las tareas. Completó todas las tareas. Todas las tareas y todas funcionaron. Completó los 2 servidores recursivos, completó el servidor SOA, primario oculto, los secundarios públicos, funciona la transferencia, firmó su zona y logramos transferir satisfactoriamente el registro DS. Así que, felicitaciones, Carlos Guzmán. El segundo que, el de esos 4, el segundo que completó más es el que tenía el grupo número 4, que es Robert Story. Entonces, de nuevo, menciono, Robert, un aplauso. Como decía, el que completó el más en segundo lugar fue el grupo número 4, Robert Story, que completó también Resolve 1, Resolve 2, o sea, los 2 servidores recursivos, el SOA con transferencia y nos faltó el tema de la firma, pero fue el que avanzó más de los... De los 3 siguientes. Muchas, un saludo, un aplauso, perdón, para Robert. Esto de los paparazzi es tremendo. Después, en tercer lugar, Luciano Santos, con el grupo número 10. Un aplauso para Luciano. Luciano completó también los 2 servidores recursivos, el SOA, la firma del DS, configuró los secundarios y hay un problema con, aparentemente estuvimos mirando ahí, estamos teniendo un problema con la transferencia del primario al secundario. Ese sería habría que revisar bien. Habría un problemita ahí y bueno, y tampoco pudimos transferir satisfactoriamente el DS porque no podemos generar el registro de RR, que debe ser porque la transferencia no está funcionando bien entre el SOA y los primarios. Y luego, por último de los 4, Nicolás Adrián Acosta. Un aplauso para Nicolás Adrián Acosta. Que tenía el grupo número 8 y completó también completó totalmente la parte de servidores recursivos, Resolve 1 y Resolve 2. Eso es todo de parte del hackathon. Muchas gracias a todos los que participaron, en especial a los que hicieron el esfuerzo por completar todas las tareas, hicieron consultas. Y bueno, esperamos que vamos a seguir tratando de mejorarlo. Así que la próxima edición
donde quiera y cuando quiera que sea. La vamos a tratar de hacer más entretenida y un poco más dinámica para que más se animen a participar. Muchas gracias a todos. Hola, ahí. Muchas gracias, Nicolás, Carlos y Hugo, y felicitaciones a los ganadores del hackathon. Continuamos con el cierre y anuncio de los ganadores de la actividad Capture the Flag, organizada por CERT-BR. Invito a subir al escenario a Renato Otrando.